Hola, ¿qué tal amigos de Acuatecnológicos? Tecnológicos, ¿cómo están? Hoy visitaremos a un miembro del Aqua Team con otros miembros del Aqua Team. Vamos a visitar a una mujer, una niña que adoro, que quiero, que la quiero mucho, a su papá y a toda su familia. Vamos a ver qué nos enseñan del marino porque queremos aprender. Así que sin más, comenzamos. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Pues bueno amigos, ya estamos aquí, a donde veníamos. Vamos a juntarnos con unos buenos amigos, pero como siempre no vengo solo. Siempre vengo acompañado de la banda. ¿Y quién mejor que del Aqua Team? Y como siempre me andan diciendo que ay, que Mario, que no, hoy vengo con otro amigo, mi queridísimo Ale. ¿Cómo estás, mi Ale? ¿Qué trans, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de mi querido Eric, aquí visitando. Qué gusto tenerte, poder salir contigo, amigo. Y nos vamos a juntar con alguien más, ¿no? Exacto, hoy venimos a conocer algo que está fuera un poco de nuestros estándares, ¿no? Algo que no manejamos nosotros, exacto. Y venimos a aprender. ¿Y quién mejor? Pues que comparte del Aquatín también, exacto, ¿no? Exacto. Así que vamos a ir para allá adentro y vamos a ver a quién nos encontramos y qué vamos a hacer. Vámonos, mi Ale, vente. Yo volé, ¿qué les dije? ¿A quién nos íbamos a encontrar? Ya ven. ¿Qué pasó, Perri? ¿Qué pasó, Perri? ¿Cómo estás? Aquí, ya estamos aquí en chinga. No, qué bueno, porque ves, siempre hace falta que te pongas a hacer algo, porque nunca haces nada en todos tus videos. ¿Qué vas a decir? Te pareces a no sé quién de no sé quién, pero mejor no digo nada. Sí, sí. ¿Cómo estás, mi María? Muy bien, muy feliz de estar aquí con el Aquatín. Sí, ¿no? Eric. Y aquí tenemos al buen Yayo. Ustedes ya conocen al buen Yayo. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy en chinga, aquí pues pegando un coral que cortó Mario, pero quedó todo chueco. Sí, no, no es cierto. Sí. No, y sí, todo lo hace mal. No, no, ¿cómo no crees? No, pero la verdad, vinimos aquí, vinimos a ver a Sofi, venimos a ver a Yayo, gracias, a juntarnos con unos buenos amigos. Por allá está Jesús, y Jesús también no lo vieron en aquel video donde, con Jazz, porque no hay que salir, pero lo van a ver en un próximo video. Así ya verán, ya verán, ya verán. Pero bueno, estamos aquí, vamos a aprender. Como le dije a buen Ale, venimos a visitar a Sofi, a Yayo, que nos van a enseñar algunas cosas básicas del acuarismo marino, porque no sabemos nada, ¿verdad, mi Ale? Pañales, ¿no? Estamos aquí aventuras en pañales. Aventuras en pañales, entonces. Es el Carlitos, mira. ¿Me dan Carlitos? Entonces, vamos a ver cómo nos la pasamos. ¿Quieren saber qué vamos a hacer? No se lo pierdan. Comenzamos. Búscale. Y bueno, amigos, ya estamos aquí con mi buena amiga Sofi, ya estamos aquí, que nos va a enseñar la mayoría de los nombres. Yo quiero aprender eso porque no quiero estar siempre con él. Ay, el Rosita y el... No, quiero aprender de verdad los nombres de los corales. Me interesa porque... Ay, perdón si ando tartamudeando, pero es que miren lo que está haciendo Ichui. Cualquiera se distrae. Más que nada quiero ir aprendiendo pues, los nombres más comunes. Por ahí va a haber unos fragmentos de cómo secciona este Yayo los corales, pero ahorita quiero ver qué es lo que tienen aquí, cómo se llaman los corales y a ver qué más nos puede explicar sobre la filtración y esas cosas, ¿no? Así que acompáñenme. Hola, Sofía. Hola a todos, bienvenidos aquí a mi bodeguita de peceras. Tengo varios sistemas. Todos tienen muchísima variedad de corales y todo. Ahora sí que lo que tú me preguntes, yo acá te lo puedo decir. Perfecto. Y también pues aquí el buen Yayo que... Hola. Sin duda, yo sé por tu papá y yo sé por tu mamá también, que tienes una gran responsabilidad en estos acuarios. Pero sin duda también el trabajo de tu papá atrás de todo esto, claro, que es titánico, pues el buen Yayo, ¿no? El buen Yayo. Y pues antes que nada, muchas gracias por permitirme entrar a la bodeguita de los corales. No, pues ya saben que están bienvenidos. No, hombre, yo lo sé, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Claro, muy bien. Mira, Sofi, principalmente yo tengo la duda, muchachos, de... Yo no conozco mucho de corales. Sí, no es que prácticamente nada.
O sea, yo la verdad, les soy honesto. Y lo que más me interesa saber es los nombres de los corales. ¿Por qué? Porque yo sé que es bonito los corales, pero también uno tiene que, si te interesa, tiene uno que aprender, ¿no? Y saber qué es una soa, por ejemplo, que me decías, cómo es un torch, que, o cuáles son algunas variedades. No vamos a entrar en algo muy técnico, pero vamos a entrar como en lo general, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, estamos bien. A ver, cuéntanos, ¿qué tienes en este acuario, Sofía? Bueno, aquí tengo corales, bueno, de este lado. Ajá. Tengo corales duros, tengo zoántidos, tengo algunas hipastreas, tengo sargos, muchos otros corales que de verdad están muy bonitos. Ajá. Y de este lado tengo corales blandos. Muy aquí bien. También tengo algunos zoántidos. La recordad está aquí. Ajá. Sí. Hay varios. De hecho, aquí si te fijas hay muchas variedades. Aparte de corales duros, ajá, también hay corales blandos. Por ejemplo, mira, uno que me llama mucho la atención desde que. Uno que me llama mucho la atención desde que entré es este. Este de aquí. Se ve, me encantan los colores porque se ve como verdosón, azuladón. Uh-huh. El color azul es mi favorito. Ajá. Y este me gusta mucho. ¿Este qué tipo de corales? Es un coral duro. Ajá. Es un coral duro que se llama Duncan. Ah, comúnmente así lo conocen. Ajá. Y este es un coral que cuenta con un esqueleto. Uh-huh. Es un coral muy bonito. No es tan delicado, uh-huh, pero sí requieres algunos niveles de calcio, magnesio y alcalinidad muy estables. Ok. Entonces ese, la verdad, si tuvieras acuario, te lo regalo. Ok. A ver, cuéntenme una cosa. Hablamos aquí de corales duros y corales blandos. Ajá. Los corales duros, yo quiero pensar, yo quiero imaginar que los corales duros tienen un esqueleto. Es correcto. Sí. Y los blandos obviamente no lo tienen, por eso el nombre blando son. Exacto. ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Como invertebrado o algo así? No, los invertebrados son, por ejemplo, las estrellas de mar, o pueden ser las anémonas. Ah, okay. Es un claro ejemplo. Okay. Y los corales blandos no cuentan con un esqueleto, pero sí cuentan con un sistema digestivo y un sistema con lo cual se alimentan de todo lo que hay en el acuario y de la iluminación. Ok. Y voy a tomar tus lentes tantito. Para que veas. Yo quiero que mis amigos vean desde aquí arriba cómo cambia todo. Ve nada más la variedad de colores, la variedad de formas. Y esto es extraordinario. Y ¿sabes qué me llamó mucho la ¿saben qué me llamó mucho la atención de estos acuarios? Uh-huh. Que pues no tiene alga. Sí, es la verdad, eso es, sí, híjole, habla muy 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 bien. Sí, gracias. Y la verdad, yo estoy enamorado de todo esto, pero dinos, a ver, Sofía, a ver, dinos, vamos a suponer, este coralito que está aquí, este que quiere picar el payaso. Okay. Ajá. Tu papá nos comentaba hace ratito que es como un tapizante. Es una chaliz. ¿Este también es chaliz? No, esa es una cipastrea. Cipastrea. Y ese es el tapizante. Ambos, okay, ambos son corales duros, pero el tapizante es el azulito. Este. Uh-huh. Ajá. Y este, por ejemplo, que veo aquí, este como. Es una montípora, es parecida, okay, pero es otra variedad. Es otra variedad. Es también un coral duro. Y en variedades de los corales, supongo que es como las plantas, ¿no? Hay como de requerimientos más exigentes, claro, y requerimientos menos. Menos exigentes, ¿no? Como tú dices. Okay. Por lo regular los blandos son menos exigentes. Okay. Pero tengo unos corales que ahorita te los enseño, que son acróporas. Ajá. Que son muy demandantes. Ajá. En cuanto a parámetros de calidad del agua como de iluminación. Okay. O sea, esos son los másteres. O sea, el que tenga acróporas en este mundo del acuarismo y que las tenga coloridas y que las tenga súper bien. Ajá. Es un máster de másteres en esto del acuarismo. Ok. Y, por ejemplo, este coral... ¿Es el mismo que este? Es el mismo, y de hecho este es un corte de este. Ay, ok. Y es así como nosotros los fragmentamos y sacamos a la venta estos esquejes. Perfecto. Oye, estos están bien bonitos. A ver, estos que parecen girasoles. Estos son zoántidos. Son zoántidos. Hay muchas variedades de zoántidos. Ajá. Hay muchos colores. Muchos tamaños, muchas formas. Ajá. Si te fijas, las pestañas, que es alrededor,
casi siempre son diferentes. Okay. La boca, que es la parte del medio por donde se alimentan, tienen otros tipos de contrastes. Por ejemplo, hay unos muy bonitos que están acá, que son los amarillitos. ¿Estos? Que se llaman rastas. Rastas. Entonces, eran un coral, eran un suántido muy caro en sus momentos y ahorita pues ya se ha devaluado demasiado. Okay. Y era muy difícil de conseguir. Mira, a mí me gusta mucho este. Este que está aquí. Este. Ese que está como morado, amarillo, como... Tiene unos colores bien bonitos. Es un suántido especial. Ajá. A mí me lo vendieron como un un Sumi de Light. Ajá. Pero nada que ver. Este me parece que puede ser un Raptor. Ajá. O no recuerdo el nombre, pero ha agarrado tonos diferentes. Ajá. Por lo general, o más bien por lo regular, los suántidos en la parte del alrededor de la boca es un verde más intenso y este está tomando como un tono como más como amarillento. Entonces no puedo saber qué variedad es. Y luego así pasan los corales, te venden unos por otros porque se parecen los tonos o la forma es parecida, pero ese me lo vendieron por un Sunny Delight y pues no es un Sunny, es otro coral y yo lo veo cara de Raptor, como te digo. No, y definitivamente creo que para esto de los corales, se debe tener un ojo para distinguirlos, ¿no? Porque claro, a simple vista yo los veo todos iguales y digo, ay, este es ¿cómo me dijiste? ¿Unos suántidos? Y hace rato me decías, es que hay unos que se parecen, pero no son suántidos, ¿no? Exacto. Entonces, pero al final del día eso te lo va dando el día a día, la experiencia. Y el convivir con ellos y conocerlos. Perfecto. Son muchas variedades en todo el mundo y pues no siempre puede ser el experto. O sea, Sophie y yo tenemos ya en esto varios años y hay corales que todavía nos fallan, ¿eh? O sea, los básicos, los comerciales, te los sé de pies a cabeza, pero por ejemplo hay algunos que son muy parecidos a otros y es donde viene el relajo, si son estos o son, son los otros. Y un ejemplo bien claro para que tengas una idea. Sí. ¿Esta ricordea? Bueno, a ver, te doy este para que me señales. ¿Esta que está aquí? Ajá, esa anaranjadita. Ajá. Parece esta. Sí, exactamente. Nada más la única diferencia que alcanzas a ver son como unas burbujitas. Eso te iba a decir. Las ricordeas tienen, dependiendo de la especie, hay dos tipos, la que es Yuma y la otra que es Florida. Y casi siempre se diferencia porque tiene como unas burbujitas. Ok. Este es un Rhodactis rugoso. Tiene como unas arrugas, no tiene burbujitas, pero se pueden diferenciar con uno que se llama Bones, que tiene como unas burbujas como esta. Ahorita no lo tengo, pero ahí es donde entra la problemática de saber qué tipo de coral es. Entonces es bien importante que tú los empieces a manipular y conocer para que con base a la experiencia y el tiempo pues ya seas un experto poco a poco. Y yo creo que al final del día, pues nadie es experto, ¿no? Yo creo que si eres muy conocedor, sí puedes llegar a conocer mucho, pero al final del día siempre tenemos, o este mundo nos ofrece algo más que aprender, ¿no? Yo creo que no podemos decir que nadie sea experto. No, y te das cuenta en algo que es bien importante que lo comente, que este hobby se va actualizando día con día. Claro. O sea, se va actualizando desde el equipo, hay equipos muy sofisticados, hay iluminación muy sofisticada, y cada día hay algo nuevo que aprender. En cuanto a corales, surge una variedad nueva. Claro. Una variedad que a lo mejor no la conocemos, pero es una variedad híbrida. Hay diseñadores muy conocidos que están sacando sus piezas. Por ejemplo, tenemos esta que está acá, que es una... Cuéntanos. Ahí quería llegar. Ven para acá, Sofía. Esta que está aquí es una Leptoceris. Leptoceris. Por lo común que es ella, casi siempre se parece. Las comunes son estas, que son las verdes. Ah, ok. Entonces, esta puede ser una híbrida. Puede ser una hibridación. Hibridación. Okay. Y una hibridación, pero muy, muy notoria es esta. Es un coral que tiene dos tipos de corales en uno. Ay, sí. Entonces, es cierto. Entonces, en este mundo de los corales, hay compatibilidades también. Se pueden irritar unos con otros. Entonces, esto es lo que hicieron los diseñadores, que juntaron una variedad con otra variedad. Ajá. Y no hubo ahí problema para que se pudieran juntar. Okay. Como las montíporas, que ahorita son montíporas que se llaman grafter, que tienen los dos colores y que son una unión de una verde con una roja. Y eso antes no se podía. Entonces los diseñadores ahora están sacando variedades diferentes en cautiverio, que pues a lo mejor es lo que decimos ahorita, que día con día aprendes algo diferente y sale una nueva variedad. Muy bien. Mira,
miren, a mí en lo personal me gustan mucho este tipo de corales. Estos que se mueven, que tienen vida, o sea, que es los, no sé qué nombres son. Torch. Son Torch. Uh-huh. Son Torch. Uh-huh. Dime, de Torch, díganme, de Torch, hay algunos que sean que requieren más cuidados que otros, hay otros que sean más exigentes que otros. ¿Cómo son? ¿O en general es en general misma? El coral, como ajá, tal, por ejemplo, la variedad que estás comentando, que es el Torch, pues necesitan los mismos requerimientos que otros corales. Okay. Siempre tienes que tener un calcio entre los 450 partes por millón, que los conocen como ppm, un magnesio de 1350 y una alcalinidad aproximadamente entre 7.5 a 8.5. Okay. Dependiendo de estos factores, el coral se va a aclimatar de acuerdo al entorno en el que se encuentra. La diferencia que podemos ver, si tú me comentas que se necesitan unos requerimientos, pues necesitan movimiento. O sea, ellos son de movimientos pues medios, altos. Okay. Entonces, ¿qué pasa si no les pones movimiento? No van a hacer ese, no se van a reproducir como tal. Y sus estos, que son como los, como extensión de pólipo, un pólipo podemos decir, o tentáculo, no se van a extender tanto y van a estar contraídos como este de aquí. Este es la misma variedad de que esta, pero como está abajo de este, de esta salida, pues la está estresando, entonces no está dejando que se esté alimentando bien, claro, y que esté extendiendo bien su pólipo. Okay. Entonces, muchos corales van a estar requerimientos diferentes, pero en cuanto a parámetros, casi todos son los mismos. Perfecto, Yeyo. Ahora, a ver, cuéntenme ustedes qué saben. A ver, ¿Qué de cierto hay que algunos corales son irritantes tanto para con otros corales? O sea, que pueden irritarlos, incluso yo he oído, no sé si es cierto, incluso hasta matarlos. Sí, sí. O igual si uno los manipula puede llegar a ser irritantes. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues mira, yo te digo más a la experiencia, si es cierto. Si los corales sueltan unas variedades de toxinas que en contacto con nuestra piel pues pueden llegar a irritarnos. Ajá. Es por eso que hace rato que estábamos fragmentando con Mario, estábamos tocando unos guantes, porque aparte de protegernos a ellos, los protegemos nosotros para que esa sustancia no se quede en nuestra piel. Okay. Entre ellos hay ciertos tipos de, pues se puede decir, de jerarquías. Ajá. Y de territorios. Hay unos que son muy territoriales y que no te permiten, por ejemplo, que alrededor haya más corales. Por ejemplo, esta. Ajá. Le quitamos todos los corales que estaban alrededor porque nos irritaba. Okay. Porque el pólipo lo extiende hasta acá. Entonces todo lo que toca, si llega a tocar este lo voy a arrimar más para acá. Ajá. A este lado. Pero si lo llega a tocar, es muy probable que este pueda matar a este. Sí, el Torch por lo particular es un coral que es muy delicado. Entonces cualquier tipo de irritación puede perjudicar al pólipo y se puede morir completamente en la colonia. Ahora, hay unos corales que conviven con otros. Por ejemplo, todos los zoántidos pueden estar juntos sin problemas. Ajá. Aquí lo importante es que ellos tienen una extensión de pólipo y tienen como un tipo de bocas. Ajá. Cuando se alimentan, que hacen que salgan a la intemperie y que capten la luz. Entonces un coral que es territorial, pues no va a querer que el otro coral que esté al lado se alimente de él. Es otro coral que es muy territorial. Ah, okay. Si por ejemplo este que está aquí arriba, el amarillito o el verde, ajá, se llegara a caer por accidente acá, okay, y se quedaran juntos, ajá, créeme que este mataría en minutos a este. Estoy hablando de unos 15 a 20 minutos, lo lesionaría al máximo. ¿Cómo crees? Uh-huh. Y este se quedaría así como está, sin problema. Okay. Entonces hay muchos corales que tienes que tener compatibilidades y que no se pueden juntar. Sí, fíjate, aquí como bien dice Sofi, aquí se ven los pólipos de este coral. Se ven. Yo nunca había visto eso, la verdad es que están geniales. Y tienes unos increíbles, Yayo. Por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención los colores así como muy brillantes, como morados, como con amarillos. Por ejemplo, ¿este qué tipo de coral es? Es una acrópora. Una acrópora. Casi todas las que tienen ramificaciones, por ejemplo, como esta que está aquí arriba, que está muy bonita. También está muy bonita, sí, cierto. Incluso esta grandota y estas son acróporas. Ah, ok. Estas por lo regular son corales que son muy demandantes de iluminación. Ok.
Okay. Y que necesitan parámetros de tanto de nitratos y fosfatos muy bajos. Okay. ¿Qué pasa si no tenemos estos parámetros? Empiezan a hacerse cafés, empiezan a perder color. Empiezan a perder color. No se mueren, pero el color es lo que lo hace este coral hermoso. Sí, es lo que al final del día lo que te atrae, ¿no? Los colores. Muy bien, ya yo. Y a ver, aquí veo unas cositas que desde que llegué las vi. No sé si es correcto, a ver, cuéntame. Según yo, ¿es una anémona burbuja? Sí, es correcto, ¿sí? Es una anémona burbuja. Ah, muy bien. Estas en particular están aquí, porque estas que están acá son las mamás. Están muy grandes, a ver si puedes pasar. No, mira, desde aquí la... ¡Ay! Desde aquí se ven, sí es cierto. Están en el fondo, están por ¿sí? acá, a ver si se alcanza a ver. Sí, ya las vimos, exacto. Estas son las mamás y expulsan a estas pequeñas anemonitas. Entonces, ¿cómo estas que se desprenden? Se desprenden y yo las tengo que estar capturando y metiendo aquí. Ok. Entonces, ¿qué sucede si esta anemonita, así tan pequeña, tan bonita y tan ofensiva, se pone al lado de un coral? Pues lo va a matar. Lo mata. Lo va a evitar. Sí, por todo lo que significa. Exacto. Bueno, por lo que son las anémonas, ¿no? Exacto, y que son muy invasivas y se empiezan a pegar poco a poco en el tronco. Y irritantes, ¿no? Irritantes, son muy irritantes. Solamente... seguramente, pues tú lo sabes, solamente, según yo, los pez payasos son los únicos que pueden hacer simbiosis con... Exacto, porque ellos tienen, por ejemplo, esta pequeña piel de las escamas o la pequeña... Hola, Jazz. Hola. Que hace que, pues, estos peces en particular no los irriten. A cualquier otro pez lo va a irritar. Y es el mecanismo de defensa de estos animales. No, está perfecto, perfecto. Ahora dime, Yayo y Sofi, cuéntenme, a ver... Pásate ya, no pasa nada, pásate. A ver, cuéntenme. Si yo que quiero empezar a tener así como un cubito marino, ¿no? Chiquito, no sé cuánto. ¿Cuánto sería un cubo recomendado, pequeñito? ¿De 60 litros? ¿80? Depende de lo que quieras tener, pero si quieres empezar con algo pequeño, lo puedes hacer. Pero yo te recomendaría un acuario más grande. Ok. Es lo ideal, lo que estaba platicando con Ale, que me pregunta qué era más estable, un acuario grande que uno pequeño. Pues le dije que básicamente el más grande tienes muchas probabilidades de que no haya variaciones de parámetros, y un acuario pequeño por la evaporación sufre más cambios. Entonces de repente se te puede bajar la salinidad, o el magnesio se te puede subir, o el KH se baja o subir, o sea, es un sinfín. Es como, es igual como en los acuarios de agua dulce, que un ano es más problemático para estabilizar siempre, yo creo que es la misma regla. Yo no sé mucho de agua dulce, pero yo creo que sí es la misma regla. Ahora te pregunto, yo por ejemplo, Eric Ángeles, voy a empezar y quiero poner mi acuario y me gustan mucho, por ejemplo, los Torch, ¿no? Estas cositas así. ¿Qué tan recomendable es o qué tipo de coral le recomendarías a alguien que va comenzando? Bueno, yo principalmente, si quieres un acuario de arrecife, yo no te recomendaría corales duros de entrada. Yo te recomendaría, si te gustan los colores, empezar a meter corales blandos como el pólipo estrella que está allá, como el árbol de Kenia. El árbol de levas. Ya ves que hay unos youtubers que... Ay, ¿cómo se llama este? El árbol de levas. Sí, es el árbol de levas. Ay, no, y luego... Sí, entonces, esos tipos de corales... Perdón, pero ya también... De modo, Charles, es que te pones de apechito, güey. No. Y luego... Bueno, pues esos corales son muy bonitos, son muy coloridos y son de muy fácil propagación y de muy poco requerimiento, ¿no? Los hongos, los suántidos, los rodáctilos, o sea, hay muchos corales blandos con los que puedes empezar y que también son muy bonitos. ¿El sarcopitón? El sarcopitón es uno de ellos. Ajá. Ahí lo que necesitaría sería una corriente media moderada, pero de entrada podrías empezar con ellos. Y ya después que entiendas el proceso y que veas cómo comen y que veas cómo se reproducen, ya probablemente puedas dar el siguiente paso, que es meter corales duros. Y puedas iniciar con algunos hammer, probablemente con unas, pues, unas traquifilias, algunos, unas montíporas. Y obviamente... Sí, las traquifilias, ojo, porque también pueden estar dentro de las fáciles, pero también son un poco más complicados. Okay. Pero si entiendes, las montíporas son ideales. Ok, y también me imagino que también cambia el equipo. No, el equipo va a ser el mismo. Yo lo que recomiendo es desde un principio que metas el equipo que vas a utilizar para los corales. Sí le vas a meter una lana, sí le vas a meter un muy buen gasto, pero te vas a evitar de problemas en el futuro. Okay. Normalmente casi siempre cuando tú vas a un acuario o vas a un lugar a comprar tus cosas y vas bien contento, te venden por vender. Entonces
yo lo que te recomiendo es que te acerques a una persona que tenga experiencia. Por ejemplo, Jazz, que nos pueda platicar, tuvo muchos tropiezos. Sí, la verdad. Ella, la verdad, pues pasó por malos momentos, hasta que solamente llegando a fracasos es como aprendió. Entonces, ¿de qué sirve que pases por un proceso, pues, que hasta digas, ¿sabes qué? Tiro la toalla, no le entro. Entonces, mejor acércate con alguien que sepa y que te oriente qué requerimientos vas a necesitar a futuro para lo que tú quieres. Por eso estamos aquí. Gracias. Precisamente por eso estamos aquí. Y bueno, Yeyo, mira, yo ya para terminar, te quiero, de verdad, ¿cómo nos quiero agradecer? ¿Naranjitas? Ahorita nos dan naranjitas, pero así nos vamos a hacer. La verdad, yo les quiero agradecer mucho, Sofi. Muchísimas gracias, muchas gracias, Yayo. La verdad es que todo este conocimiento y todo esto que nos muestran, pues no en cualquier lado. Y lo que dije una vez, que el día que yo comience o entre en este mundo del marino, pues me voy a acercar a ustedes, porque sí, sin problema. Porque aparte de que somos parte de un grupo del Acuatismo, pues yo quiero que lo hagan mis amigos, que me ayuden mis amigos. Y por último, quiero ver este acuario. Mira nada más, este también tiene un montón de cositas bien bonitas. ¿Estos corales qué son, Yayo? Todos, como este que está eufinias. Todas estas son variedades de eufinias que son de la familia de los torch, como de los que te gustan. Okay. La diferencia es el tentáculo y es la forma. Pueden ser unos branch, que se hacen como ramificaciones, o pueden ser wall, que son solamente de un huesito. No, ese como... Este. No, el de atrás. Este. Ese se ve Este es un hammer, marmoleado, y tiene dos colores. Ahorita, pues la iluminación depende mucho y de la alimentación, la coloración. Sí, entonces aquí, por ejemplo, tengo este que es un Octospawn. Que, por cierto, este es uno de los difíciles. Y que si toca otro coral lo va a irritar, entonces hay que mantenerlo en alejadito. Y pues, por ejemplo, tengo estos, que son cortes de la colonia que tengo en el otro tanque, son hammers, otro hammer, un octospawn, ¿sí? Y cada uno se diferencia por la forma que tiene al final de punta. Exacto. Por ejemplo, este se llama hammer porque tiene como la finalidad de un martillo. Cabeza de martillo. Como una cabeza de martillo. Entonces, este es un frog spawn. Si te fijas, es como una terminación de rana, de manos de rana, que tiene las bolitas de color naranja. Y este que está aquí, este en particular, es un hammer, pero es wall, no es branch como el que te mostré allá. Es un solo hueso, y deja ver si lo puedo tocar. Es que no puedo meter la mano por el tatuaje, pero eso es lo que te digo. Este es un hueso. Y ahorita ya se está contrayendo. Ya se contrajo. Y es un solo hueso y no es branch. El branch tiene unas ramificaciones y otra te lo muestro. Y es un solo hueso. Aquí, ¿cómo se reproduce? Pues va creciendo. Claro. Se va haciendo más grande. Claro. Ahorita ya se estresó, se cerró a comparación de como estaba. Pero, a diferencia de este que está acá, que es el branch, ahorita se va a cerrar un poquito. Ese tiene ramificaciones. Ah, ok. Ese sí tiene, tienes más oportunidad para esquejarlo. A diferencia del otro. Ok. Entonces eso es muy complicado, puede ser un corte y se puede morir. Y este, mientras hagas un corte perfecto, no lo vas a tener. Pues mira, aquí hicimos otros cortes. Sí. Y ahí están los corales, pensamos. Oye, y veo aquí un hepatus y un cirujano amarillo. A ver, cuéntame, Sofi, ¿qué hay de cierto, según yo, que los cirujanos amarillos son muy buenos para ayudarte al control de las algas? Sí, eso es cierto. ¿Sí? De hecho, bueno, su principal alimento son las algas. Y como los ves en el vídeo cuando limpias las botitas, ¿no? Ajá, de hecho, sí, bueno, si llegas a tener alga en el cristal, se empiezan a ver como, pues, como digo, marcada su boquita cuando come el alga. Ok. Y queda como besitos. Como el beso, ¿no? Como el beso. Pues muy bien, muchachos, muy bien. La verdad, les agradezco mucho. Espérame. A ver, Barbajanes, ¿qué les pareció aquí el lugar, el rincón del Épico. Muy, muy hermoso, la verdad. Es como que vimos los corales ahora de otra manera. Exactamente. Y aprendimos un poco, ¿no? Exactamente. Aprendimos bastante. Estoy animando. Sí, ¿no? ¿Por qué le tienes miedo? A ver, tú dijiste que no, si me voy a entrar en la aquí cabeza. Está el miedo. Sí. Te entiendo. Sí. Oye, pero espérame. A ver. Habíamos hecho un reto. Que dijimos que ibas a meter la mano aquí con el pez payaso. ¿Tú crees que a mí me da miedo? A ver, vamos a ver.
¿Me lavo la mano? ¿Sí? Enjuágatela, enjuágatela. Bueno, vete a enjuagártela. Vamos a esperar, amigos, porque este cabroncito de aquí es bien agresivo. Ahorita que yo metí la mano para introducir el coral que está allá, me dio una mordida. La ventaja es que yo tenía el guante, pero ahorita aquí el buen Eric pues va a ser el valiente que va a meter la mano. Va a ser la víctima. Exactamente. ¿Ya te ha mordido a ti, Sofi? Sí, ¿sí? De hecho, apenas que, bueno, yo estaba limpiando el cristal, estaba ayudando a mis papás. Entonces yo me acerqué mi mano un poquito a donde estaban los dos y nada más vi cómo se va acercando. No pensé que me fuera a morder porque en realidad nunca me ha mordido ni se me ha aventado ni nada por el estilo. Pero de repente nada más siento un golpe. Y al principio no sangre, dolió. ¿No? Bien, ahí está. Ah, ¿sí? Bien, aquí está, mira. Ah, sí, cierto, miren, ¿qué tal? Vas, Eric. Pues órale, porque me quedan 47 segundos de la muerte. Vas, órale. Dale. Si no, mira, lo voy a grabar. Va aquí, por ustedes. Perfecto, a ver. Entrale. Entrale, San Juan bailando. ¡Ay, no! Entrale, San Juan bailando, órale, órale. Mira, es como los perros, ¿ya ves? ¿Ya? ¿Ya? Eso fue todo. Bravo, es bravo. Ah, que eso fue todo, mamá. Dice, ¿qué? ¡Ay, cabrón, eh! ¿Qué tal, Eric? ¿Qué hubo? ¿Cumplí o no cumplí? Cumpliste, reto. Oye, cumplido. Se siente bien la desventaja. La ventaja es que te dio aquí, pero que te dé acá es sí, donde te es más sensible. Sí, no, donde te saca sangre. Sí. Ya no, pues ahí está. Perdió la mano. Mis queridos amigos. Así que muchas gracias, Yayo. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Ahorita nos vamos a despedir de todos nosotros. Se cortó, güey. Bien, Sofi. Y bueno, amigos de Encuentro Tecnológico, con esto llegamos al final. Una gran visita, la verdad, una convivencia genial. Sofi, Yayo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. No, gracias por enseñarme todo lo que saben, lo que tienen, por invitarnos a su casa. Y como siempre digo, pues la convivencia entre camaradas y más del medio del grupo que somos, pues no tiene precio, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora sí que muchas gracias a ustedes por venir. Ya los extrañábamos muchísimo. Saben que aquí siempre son bienvenidos. Así que cuando quieran. Aquí tienen su casa. Aquí tienen su casa. Muchas gracias. Su acuario. Muchas gracias, mi Yayo. Yayo, sabemos que tienes a la venta algunos frags, algún. Claro, sí. ¿Dónde te puede localizar si alguien? Tengo una página de internet. Más bien es una página de Facebook que se llama Quasaf Marino. Y en mis redes sociales como Yayo Pérez me pueden encontrar sin problemas. Y les puedo dar los mayores informes. Perfecto. Pues ya lo estás, mi querido Mario. ¿Qué te pareció esta visita, chulada, esta convivencia? Chulada, la verdad es que lo disfruté bastante y aprendimos mucho, que es lo que importa, y compartir todo esto con nuestros amigos de YouTube. Perfecto. Mi Alec, ¿qué te pareció? Pues aquí muy chingón, la verdad, aprendimos mucho. Gracias a Yayo, gracias a Sofi por darnos esta información pues tan perrona. Y pues ya, a echarle ganas con estos marinos. Ey, te pasa jazz porque lo está haciendo a propósito, ¿no? Ya. A ver. Ahí está la señora de coronavirus. Ahí está. Michuy, muchas gracias. Muchas gracias, Jazz. Muchísimas gracias por todo. Y pues bueno, camaradas, no nos queda más. No nos queda más que despedirnos. Acérquense, nos estaremos viendo en una emisión más. Y vamos a dejar el link de todos los canales aquí abajo. Suscríbanse, denle una chequeada, vale la pena, contenido, la verdad. Pues ya saben, yo qué les puedo decir. Si ya los conocen a todos. Así que, arrivederci, bambinos. Nos estaremos viendo por el YouTube ahí en otra ocasión. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bye. Pues bien, mis queridos amigos de Agua Tecnológicos, hemos llegado al final. ¿Por qué se ríen? Hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias, Yayo. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Gracias por recibirnos. ¿Qué pasó, Sofía? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está borracho.